Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, teacher. How are you doing today, guys? Hello, good afternoon, teacher. How are you? Good, so-so. You don't want to speak today? Fine. Excellent, very good. Está como que hoy andan en modo descansar la voz. No van a hablar hoy, right? Like los cantantes. Los cantantes tienen un día de descansar la voz. Ese día no pueden hablar para descansar. Así deberíamos ser los teachers, ¿verdad? Like we should do the same. Okay, guys. No les cuento chistes, pues, porque andan bien serios hoy, bien enojados. I don't know what happened. Oh, my God. Smile, be happy, don't worry, be happy. Ya casi terminamos. You should be really happy. Que okay, it's almost over. El 3, ¿verdad? Luego empiezan con el 4, que ya es pre-intermediate. So, ya es más compromiso, right? Let me see here. Lesson. Nope. Wait a minute. A ver, alguna persona que haya terminado la plataforma, bueno, alguna persona que haya terminado la plataforma, hasta chiste es, no, ya todos tendrían que haber terminado la plataforma, right? It's time, les dije que teníamos hasta el día de hoy para terminar la plataforma y que iba a revisar eso ahora que entráramos todos a clases, so everybody should have the platform done, like everything must be completed. Solo una pregunta entonces, si por algún motivo enorme no ha podido finalizar la plataforma, quiero que me escriba al chat y me diga the reason why, el motivo por, gracias Yurisa por avisarme, el motivo por qué no pudo terminar la plataforma, ok? Pero de lo contrario, we're gonna check with the platform if you finish everything and then tomorrow, mañana vamos a tener un repaso del examen. Okay, y en el repaso simplemente lo que vamos a hacer es como ir por el examen, pero no simplemente le voy a preguntar cuál es la respuesta de esta pregunta. So I'm going to ask you why, por qué, es la respuesta esa ahí. ¿Alguien quiere decir algo? Veo que encendieron el micrófono. Nope. Okay. So I'm just going to check the platform real quick. Wait a minute. And the attendance, of course, para que empecemos con todo. Wait a minute. Okay, let me see. Yeah, esta persona. Bien, bien. Ana Esmeralda, Ana Rebeca, Andrea, Claudia, ambas Claudias, Delmi, Diana. Dilia me hace falta un poquito, Elsie, completed, Fátima, both Fátimas, Iris, Joana, Josué, Yulisa, Katherine, Mylind, bueno, eso lo mencionábamos ayer, ¿verdad? Let's see, what else? Mayra, yes, Mayra, Mercy, Mónica, Ricardo, and Jancy. Very good job, guys. I only have like 2 people, but they don't connect. Que no se me conectan en las clases. But everybody finished the platform. So vamos a darnos un aplauso a todos ahí, ya que andan bien felices el día de hoy. You're so happy. Give yourselves an applause. Tienen ahí una reacción también, si pueden. Okay. So to be more happy today. Excellent. Aplaudan solo los que están contentos. Los demás, ¿verdad? I don't know why you're sad today. Es porque ya no va a estar con nosotros, teacher, ¿verdad? Que por eso es. Yes, that's why.
O sea, no les estoy diciendo que no voy a estar con ustedes, sino que vamos a esperar un tiempo. I don't know. We'll see. Okay, guys. So I'm going to go through the attendance and then we're going to go real quick like with a review from yesterday's topic, porque creo que teníamos como algunas doubts there, right? Like un poquito de dudas ahí. So let's go with the attendance and I'm going to start. Remember, cámaras encendidas, nombre completo según Dewey. Vamos. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. Iris, ¿no? Iris, oh, Iris, su micrófono está off. Hey. I'm here. Excellent. Yeah, I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. Se nos quedó. Ahí está. José Alberto Córdoba Rodríguez. Thank you. Okay. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Okay. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Excellent. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Batista Capa. No está Mónica, pero estaba hace poco. No, ahí está, sí, ahí está. Mónica. Mónica Judith, ahí está, bien. I'm here. Ricardo Josué Naranjo Alegría. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. And Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Excellent, very good. ¿Alguien que se conectó en lo que yo pasaba asistencia? Nope. Okay, bien. So, let's go here. Let me wait a minute. Claudia le ha tocado estar desde ayer en llamada, ¿verdad? She has been like in a call since yesterday. Let me see here. Teacher, ¿puedo apagar mi cámara? Okay, bien. Thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Okay, guys. So tomorrow, mañana is the last day. El último día de el módulo 3. Luego vamos a esperar un tiempo. Esperaría que fuera like con el primer módulo, segundo módulo, que fueron como like 3 or 4 days, and then we were in classes again. But if not, sometimes para las personas que son como pues primera vez que están en módulos, tal vez vamos a tener que esperar like 1 week, a lo mucho a veces 1 or a veces 2 weeks. Pero durante ese tiempo, I advise you que ustedes practiquen el inglés y no dejen de practicarlo porque se olvida. La plataforma queda abierta, yo creo que les queda abierta con todos los cursos que han pasado, ¿verdad? Ustedes los pueden volver a ver y pueden volver a practicar. I think you can do it again. So pueden volver a ver los videos and everything. Okay, thank you Mayra for letting me know. So para que puedan volver a practicar todas esas cosas, you can do it at any time. Maylin. Sí, entonces eso quiere decir como, esa ha sido mi primera vez. Yo voy a tener que esperar una semana. No, me refiero a que yo le aviso que puede estar esperando usted
tres días, porque a veces con tres días, like, ya empezamos, ¿verdad? Puede ser que el lunes ya los convoquen a clases. O a veces esperan más de tres días, right? A veces pueden esperar a una semana, o incluso hay momentos donde se ha tenido que esperar como dos semanas. No sé si ustedes recuerdan, guys, los que ya han estado en módulos desde el primero, right? Okay. So, a veces hay mucho tiempo. So, le digo que hay como diferentes tiempos. Okay, very good. So, yeah, you're welcome. So, guys, estamos viendo aquí el partido con Ricardo Josué de fondo, ¿verdad? Y podemos ver el partido del de quién está jugando, Ricardo, quieren, cuéntenos. Quieren verlo. Right. Está jugando el Madrid y el Chelsea. Lo que pasa es que lo tengo en una D-Box. Entonces, si no lo tengo cargado, no lo, pierdo la señal. No lo puede ver después. Lo va a ver después de clase. Ajá. Cabrón. Ah, ok. Entonces ahorita lo estoy grabando. Ok, excelente. Por ahí lo estamos viendo en fondo, right? Y aquí okay. Yo lo tengo también. Ahí lo están viendo en la casa. Right. Very good. So, let's go with the class, guys. ¿Alguien quería decir algo? Escuché ahí como medio una voz que dijo, teacher. Sí. Ya yeah. Pasó asistencia. Yes. Bueno, que acabo de entrar. Ana, nos vamos a quedar para la segunda asistencia, ¿ok? Like, pasamos de último, but don't worry, va a tener la asistencia. Okay, guys, so today I have like a little bit of a reading. Tengo unas prácticas del pasado. Recuerdan que tuvimos like a little bit of trouble, pero ahorita no vamos a ir con el verb to be ya. Simplemente es como recordarles, el verb to be solo es para ser o estar. Okay? No lo combinen con otros verbos, porque si no ya estamos hablando de otros tiempos verbales. Y el tiempo que ustedes están repasando ahorita se llama past. ¿Past qué? Simple past, el pasado simple, o sea, no me tengo que complicar la vida pensando en otra cosa. Was, where, estaba, era, es, era, just like that. Y después los otros verbos que cambian su forma o que se les agrega ed, ¿ok? Vamos a repasar ahorita un poco con lecturas, vamos a hacer unas prácticas y en las lecturas que vamos a hacer quiero escuchar su pronunciation, porque recordarles que las pronunciations son different cuando llevan la CD. For example, work. ¿Cómo es el pasado de work? ¿Worked? ¿Será worked? Si se me cae una aguja en este ratito, lo oigo. Worked. Worked. ¿Cuál es el pasado de work? Worked. 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 Recuerden, ese sonido de T es como que se escapara un poquito de aire entre los dientes. Worked. Ok, así. Bien, so, vamos a hacer un poco de lecturas y eso. Mañana hacemos un repaso del examen. Ok, so, va a ser un repaso de todo lo que venía en el examen. Let me see si voy a compartir la página correcta. Ya. Yeah. So aquí tenemos. Ya, yeah, tenemos un reading. Let me share it with you. Can you see my screen? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Ya? Yeah. Yes. Ok, so aquí tenemos unas preguntas que vamos a resolver en esta lectura. So the first question, ¿pueden ayudarme a leer la primera pregunta, please, Andrea? Who were they? Ok, la segunda pregunta, Ricardo. Where did they go? Ok, en Mylint. Mylint? After the play? No, this one. Oh, sorry. Who were they? No, this one. La última pregunta. Oh, sorry. What happened? Thank you very much. So vamos a hacer una lectura guiada y en la lectura guiada hacemos de la siguiente manera. So, yo voy a empezar a leer,
No, I mean, alguien va a empezar a leer y donde vean el punto, like el puntito así, ahí va a detenerse y empieza la otra persona. Okay, pongan atención porque me pasa mucho en estas lecturas guiadas que alguien está leyendo y tengo el punto aquí y lo muevo y empiezan a leer por donde puse el punto y no, pues tienen que irse fijando. So, let's go, let's start with Delmi. When autumn evening. Autumn. Evening. Charles and Beth went to the theater. Thank you very much. Ricardo? They take a play. Thank you. Let's go with Iris. A play standard up seven. Es que muy chiquita la veo. ¿Se ve muy pequeño? Sí, para mí sí. Ahora sí. Yes. Sí, yes. Okay. Seven Charles and Beth enjoyed. What? ¿Cómo se pronunciaría esto? Dígame. No. Okay. Enjoyed. Enjoyed. The theater. The theater. Thank you. Ahí está bien. Let's go with Ana Rebeca. After the play, Charles and Beth walked together in the park. Sigo, what's ahí? Beth. Mm-hmm. Y este verbo, repítamelo. Okay, bien. Okay. Yulisa. They walked beside the lake. Very good. Let's go with Mercy. The moon was bright. Thank you. Let's go with Fatima Emperatriz. They talk about Future. Ok, vuelvo a repetir esta palabra. Talk. Ok, we'll see, ya vamos a ver. Ok, let's go now with Diana. When Charles and Beth went home, the children were not asleep. Asleep. Thank you. Fatima Abigail. That way for Charles and Beth to return. Return. Okay. Repitamos eso. Fatima, repitamos esto. Wait. Okay. Bien. Let's go now with Claudia Elizabeth. They were excited to hear about the theater. Theater. Va, escúchame despacio. Theater. Ahí, better. Okay, let's go with Jancy. Charles told the children about the play. Thank you. Let's go with Josue Cordova. The beach took the children to bed. Thank you.
Thank you. Let's go with Monica. Charles and Beth, very excited. It was a good night. Thank you very much. Okay. Thank you guys for helping me, pero como me lo temía. Todavía tenemos un poco like, ay, right in the pronunciations. So voy a enmarcar acá las pronunciaciones que están en past. Obviamente tenemos went. Bien. Pongan atención con las pronunciaciones, pues. Right, 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 right. This one. Si se me queda uno, me dicen. Uy, qué feo me quedó ese. This. This one, too. De los irregulares, perdón, de los regulares nada más. Bueno, todos. Ok, ok, ok. Ok, here. Let's go with the pronunciations now, okay? So I'm gonna be saying the words. So the first one is went, super easy, right? Went. Pero esta, ¿cómo se dirá esta? Attended. Attended, attended. Porque el verbo termina con... ed. Ok, el verbo termina con D. Cuando el verbo termina, ¿cuáles son las únicas excepciones donde yo puedo mencionar la ed at the end? Cuando el verbo termina con qué dos letras. ¿Cuáles son dos letras con las que el verbo tiene que terminar por agregar ed al final en la pronunciación? Ay, sí. Consonant and D. T, sí. Pero son dos letras. Para que yo pronuncie. ¿Cuál? T, D. T, N, D. Yes. Thank you very much. Cuando terminan en T o D, no se puede decir con pronunciación de T o D, porque se escuchaba mal. Hasta les di el ejemplo. Que se escucha mal si yo digo attended o attended, right? No, it doesn't make sense. So tiene que ser attended. So si termina en D o en T, es la única ocasión donde yo puedo hacer el sonido id al final. Again, ¿este en cuál termina? Miren. ¿Qué letra termina este? T. T, obviamente. Entonces el pasado sonaría como... Started. Yes. Now, Charles and Beth. Now, in this case, the last one is this. This last is the last letter. So, en este caso, tiene que ser la pronunciación con D o con T. So, ¿cuál sería según la pronunciación? ¿Es en, ¿están seguras? Y sonidos de vocales terminan en... ¿Sonidos de vocales terminan en? D. ¿Cómo? D. 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 So, enjoyed. 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 No sería enjoyed. Mm-mm. Enjoyed. No. Enjoyed. No. Ahora, ya les dije. Pero, guys. Por mucho que yo les diga las cosas. Aquí. Si ustedes no lo practican, no se les va a quedar, right? So ya les dije, ¿qué van a hacer para identificar con cuál sonido lo van a decir? Miren. Digamos la Y, ¿cuál es el sonido de la Y? Y...
vibra. Y yes. So, ¿cuáles son las pronunciaciones que vibran? ¿Terminan con qué letra? So, enjoyed the theater. So, siguiente. Miren, termina en una K. ¿Ok? Pronunciación de K. K, 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 k. Vibra. K, 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 k. No. So, ¿cuáles son para los que no vibran? T. So, en este caso, decimos walk y hacemos el sonido de la T al final. Walked. ¿Ok? Again, this one sería walked. Yo no les iba corrigiendo cuando lo iban diciendo, pero la mayoría iba como que por ahí vamos un poco perdidos, ¿verdad? But that's okay. Talk. Termina igual que walk. Termina con k. Por lo tanto, el sonido final sería T. Que sonaría walked. ¿Ok? When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They termina con T. Miren, ese termina con T. Entonces, este sí sonaría como. Waited. They waited, ok. Y aquí ya no hay de los otros. Ok, vamos a leerlo de nuevo. Lo voy a leer yo porque después vamos a hacer una práctica. Like pretty quick. So voy a leerlo y tienen que contestar esas tres preguntas ustedes también. So I'm going to read this. Y ustedes solo escuchan, right? And then van a ayudarme a leer de nuevo. Pero con la pronunciación correcta. So I'm going to start. Who were they? Where did they go? What happened? One autumn evening. Déjenme agarrar este. Yeah. One autumn evening. Escuchen pronunciación. Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Okay, yes. Ahora, les voy a mandar a los breakout rooms. En los breakout, guys, oh my God. Tener que dar una charla motivacional antes de irnos. Okay, so, things here. No van a aprender inglés. Jamás de los jamases, si solo yo hablo. Never. That's not gonna happen. No. Qué galán que yo tuviera un chip aquí, right? De todo lo que aprendí y se los pudiera pasar a ustedes así. Ta, ok, ya estuvo. Ya habla inglés. You speak English now. Les cobraría caro, pero no. I cannot do it. So, what do you have to do now? You have to practice. Si usted escribe en el cuaderno las reglas que yo le doy, el cuaderno no está aprendiendo inglés. So, ahí se las puede plasmar. Usted el papel dice aquí en mi casa, el papel pone, aguanta lo que le ponen, ¿verdad? Aguanta lo que le ponen. Pero si usted no va y lo practica, and you don't study, nothing is going to happen. Nothing. Mágicamente una hora de clases. Ay, pero es que yo no aprendo inglés porque, no. It's because you don't practice. So you have to practice. Y ahorita les estaba preguntando, ¿y cuando tenemos esta regla, qué excepción? No me digan que no, porque hasta hay video donde yo estoy diciendo eso. Right? So, please, para su bien, no el mío, para su bien. Practice, practice, and practice.
No sabía, hasta se les había olvidado ya con qué letra era, que si vibra, qué letra es, y si no vibra, qué letra es. Hasta eso se nos había olvidado ya. No, please don't. No, 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 no. Don't like that. So, vamos a ir a los breakout rooms. Tomen captura de esto. Pretty quick. Ya le tomé, teacher. Okay, I'm sorry. Okay, ¿y los demás? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, so we're gonna go right now to the breakout rooms. Van a practicar esa lectura y van a corregirse entre ustedes mismos. And you're gonna speak right now. I'm gonna be quiet. And you're gonna be speaking right now. Y van a contestar eso. Cuando volvamos, voy a volver a escoger a las personas que van a volver a leer eso con la pronunciación correcta. Right? No quiero malas pronunciaciones now. No. Mm-mm. Voy a ir hasta marcando, así enfrente de todos, voy a ir marcando. Donde hay errores de pronunciación. No, teacher, mejor me voy a quedar callada y no voy a hablar durante todo usted haga eso. No, 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 no. No, you cannot do that. ¿Ok? Se van a ayudar ahorita entre ustedes y se van a decir, no, mire, yo creo que eso no se pronuncia así, se pronuncia de esta manera. ¿Right? Déjenme ver si me gustan los breakout rooms. Yeah, this one is okay. Yes. Yeah. Esta está bien también. Yeah, let's go. Hello, Mónica. ¿Me escucha? Hello. Ahorita están en breakout rooms. So, están practicando una lectura. Así que si puede, únase ahí al breakout room. Le voy a mandar la invitación.
Who were they? Where did they go? What happened? One afternoon, evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Guys, I don't know if they say what happened. No, what happened? What happened? Okay, continue. Okay. Voy a continuar yo. After the play, Charles and Beth walked. Conté, Fatima, walked. Walked. Okay. ¿Cómo se pronuncia la siguiente? Together. Design. Together. Together in the park. They walked. Walk beside the lake. The moon was bright. Bright. The moon. The bright. Moon. Moon. The moon was. Así como su apellido en inglés, moon. Okay. They talk. Their children were as not asleep. Ah, fue la parte que ya leí. No estaban dormidos. Uh-huh. Exactly. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. Lo voy a anotar aquí porque no voy a hacer porque después ella lo va a quitar. Charles and Beth. Three questions. Yes. Okay. Let me see. If you want to, I read the all the children. Y así ustedes pueden escuchar también como no. Como es la pronunciación para que después uno cada uno la vaya repitiendo. Okay. Okay. Who were they? Where did they go and what happened? One autumn evening, Charles and Beth went. Let me see. No veo caso. Sí, es que está bien chiquito. Beth went to the theater. Allí? Muy cerca, un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Allí? ¿Qué piensa? Bla bla bla. Yo creo que es started. Started. Bla bla bla. Enjoyed. Entonces, enjoyed. Creo. No sé. Ah, pues si quiere, léalo usted. O no sé si usted quiere que lo lea yo primero. ¿Cómo sea? No hay problema. Vale, lo voy a leer yo entonces. Vaya. Who were they? Where did they go? What happened? One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. Mm-hmm. One autumn. Adam. Ponga solo la palabra de Adam, no le ponga el one. Uh-huh. Y así para que escuche exactamente solo el sonido de Adam. Uh-huh. Ok.
Ahora solo falta Andrea, ¿verdad? El primero. Sí. Sí. Who were they? Where did they go? What happened? One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They walked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They play. They play standing at 7. Charlene and Beth enjoy theater. Yeah. After the play. No, pero no se mira. Hoy sí se ve. Okay. Hacemos como estaba haciendo la teacher, que íbamos leyendo, digamos, por punto. Nosotros podemos leer por párrafo si quieren, porque somos cuatro y como cuatro párrafos. Puede leer un párrafo. Párrafo cada una. Ahí vean cómo quieren que empecemos a leerlo. Ok. Ustedes me corrigen si me equivoco. One aunt evening, Charles and Beth Como que la T fuera muda, como que la T solo es un detenerse sin decir nada y después dice de nuevo la otra vez la U. You can say autumn. Para que no se compliquen tanto, puedes decir autumn. Yeah. Okay. Evening, Charles and Beth. La que está a la par de one, dicen que se pronuncia autumn. A mí esa es la que me cuesta, que la que está a la par de one. Autumn es jugada. Autumn. Aaron, evening. Ahí está la teacher. Autumn. Aaron. Autumn. Autumn. Realmente la T se dice como que fuera un silencio y se detienen y solo dicen autumn. Pero si no pueden decirlo así, pueden decir la T y decir autumn. Autumn. Yes. Autumn. Escuchen el baby. Igual la otra es beside. Beside. Okay. ¿Cuál es otra la que no? Esa la de bridge. Bright. Bridge. Bright. 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 Y walked algo o walk. No, walked. 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 Igual que esa talked es talked. Walk y talk. Del mío, ya leí la segunda. Ya. Pues la. Pues yo. Iría. Mercy. Sí. Ok. Creo que Mercy iría. Dice. After the play, Charlie and Beth walked together in the park. No, es walked. Es walked. Walked. Con el final. Walked. Don't worry. Solo dígalo con T. Walked. Sure, walk. Con T. Haga la pronunciación del T.
Walked. Yeah, ahí es. Walk together in the park. They walk. Beside the lake. Es que no veo. The moon was bright. Right. It was a good night. Ya lo hicimos todas otra vez, ¿verdad? Yes. Y ya lo pronunciaron a la perfección. No, teacher, todavía no. Se lo voy a leer una vez yo, vaya. Y ahí ustedes ven qué palabras son las que no están diciendo bien. Who were they? Where did they go? What happened? One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Okay. Yes. ¿Y ya contestaron las preguntas? No, todavía no. Ah, bueno. Ahorita las contestamos, dicho. Okay. Tyra. ¿Ya contestaron las preguntas? Yes. Yes. Okay, yes. Very good. What out of 9? Excellent. Okay. ¿Ya contestaron la pregunta? Theater. Be there, dice, ¿va? Theater. Theater. ¿Cuál están traduciendo? ¿Cuál están viendo, perdón? la última. T-H-E-I-T-E-R. T-E-R. Theater. 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 Yeah. Okay. Como ya. ¿Ya contestaron las preguntas? No. Okay. No, ya ahorita las vamos a contestar. Solo estábamos terminando las palabras que usted puso sombreado. Solo las estamos anotando el significado. Ahora solo contestar las preguntas de arriba, please. Ambas. ¿Ya contestaron las preguntas? No. ¿Las de arriba? ¿Las que están en azul? No. No. Ok, entonces hay que contestar esas preguntitas. ¿Yes? Yes. Okay.
Yes. Sullivan. Okay, entonces la primera es who at 7 Charles started. Bet and Jared. Hola. The play started. The play started at 7. Started. Charles started. Yeah. Started. The play started. Antes at de que seven. Continúe, ya para que no interrumpirlo de nuevo, simplemente quería decirles: ya contestaron las preguntas de arriba, las que están en azul. No. No, eso también le vamos a contestar. Ya ciego, porque tanto tiempo. Ajá, sí, porque no. Estábamos pensando, qué raro que no nos han llamado, pero estábamos dándole con todo. Y a todos les he vuelto, a preguntar, ya contestaron las preguntas y nadie las había contestado. Okay. Ah, bueno, ahorita, okay. Ahorita mismo. Ahorita okay. Las contestamos. Hello, hello, hello. Hola, por error le cancelamos cuando nos estaba llamando, así que lo siento. Okay, okay, thank you very much for letting me know. Guys, se me ha olvidado que no he tomado captura, so we're gonna do that. So, camaritas encendidas, one, two, and, como que tuvieran la cámara encendida toda la clase, three. Recuerden que queda un video que comprueba eso. There's a video. La okay. Semana pasada los vi y me dio risa. Right. Yeah, yeah. A mí se me apagó un momentito en lo que estaba, creo que en Breaker Room. ¿El qué se le apagó? La cámara, pero no fui yo. Ah, sí, sí, es cierto, vi que estaba apagada la cámara. Yeah, it's true. Ok, guys. Yeah. Fíjese que estuve revisando lo de los módulos anteriores y ya no aparecen. Ya no le aparecen. No, ya no aparecen.
porque ahí dice buscar módulo y yo lo puse a buscar como el módulo, el 1 y el 2. ¿Y usted recibió el 1 y el 2? Sí, yo sí. Lo que puede hacer es consultar de los links anteriores, porque sí. Yo sí guardé el link de esa. Si entra desde el link, ajá. Ahí le va a definir directamente el URL. Sí, yeah. Estuve revisando en la plataforma y no aparece. Tendría que aparecerle y también, por ejemplo, al entrar, le voy a mostrar, por ejemplo, a mí. Wait a minute. Por ejemplo, cuando yo entro, solo le doy a entrar, de una vez me aparece My Courses y me aparecen todos los cursos, bueno, que no he, o sea, que no he estado, pero sí en los que he dado. So, todos no, a estos. No, a mí no me aparece así. Así like me that. Aparece a mí. Right. Igual a mí. Intenta entrar desde el link, así como le dijo el compañero. A ver si se puede. Sí, sí, trato de entrar desde el correo que me enviaron. No, desde el link. Desde ahí en un, tiene que entrar un link. En WhatsApp. Tiene que ser desde el link porque el link ya está configurado con el URL directo de la plataforma de P2. P1, sí, porque yo entro de un correo que me enviaron que dice te han inscrito online, no sé qué más. A ese entro yo. Y ahí está el link. Sí. Bueno, ya voy a preguntar si se los cancelan, pero yo tenía entendido que no, pero voy a preguntar. No, okay. Teacher, porque yo sí puedo entrar. Right. Yeah, I guess, I think everyone can, but vamos a chequear esto. We're gonna see what's the problem. Okay, so right now, guys, me decían, teacher, ¿y por qué no te dejó tanto en el breakout room? Si yo llegaba, ¿y ya hicieron esto? ¿Y ya hicieron las preguntas? And everybody was like, no, teacher, right, no, teacher, exactly. So I'm gonna ask some questions. The first question la voy a hacer a Mercy. Who were they? Que no terminamos. Oh, ok, gracias por la sinceridad. Thank you. Estábamos en eso. Estábamos en eso, pero ya, yeah, we didn't finish that. So, tell me, who were they? They are Charles and Beth. Thank you very much. The next question is, where did they go? Ricardo, where did they go? They were together to the autumn. Where did they go? They were go to the autumn. Myland? Uh-huh. They went to the park and walked to the park and also they went to the lake and the theater. The theater, ese es el principal, the theater, okay, thank you very much. And the next question dice, what happened? What happened? Ese se lo voy a preguntar a Yulisa. What happened, Yulisa? No lo terminamos, teacher. Pero yo creo que es que when Charles and Beth went home, their children were not asleep. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no estaban dormidos los niños? ¿Qué querían ellos? Mm-hmm. Si no me lo contesté, pueden contestar cualquiera que sepa la respuesta. ¿Por qué no estaban dormidos los niños? Why weren't they asleep? Because the children were waiting for Charles and Beth. Yeah, Charles and Beth. They were waiting for Charles and Beth. Ricardo? They were excited to hear about the theater. They were excited to hear about the theater, right? They wanted to know what happened in the theater. Thank you very much. And then, when I went to the breakout room, estaban diciendo, mucho tiempo nos ha dejado hoy, what happened, right? Y estaba como que, hoy les ha dado más tiempo de lo normal. So, cuando vayamos a la main session, todos van a estar como, teacher, yo sé la respuesta. No, teacher, a mí déjeme decirlo, teacher, right? Everyone was gonna be like that. Pero el cambio, tienen la cara que me ponen siempre cuando les digo, hello, good afternoon. Right? Me reciben con una cara así bien super happy. And you make me feel so happy, guys. So,
Escuché las pronunciaciones en los breakout rooms, todavía hay un poquito de problemas. Tengo un consejo para las personas que les cuesta más. Adivinen qué es. Practicar más, right? So, si usted siente que le cuesta más, agarre esa lectura y practíquela más y practíquela más y practíquela más. Voy a tomar otra captura, like, pretty quick. So, encienden ahí su cámara en lo que paso asistencia también. So, let me just wait a minute. Right there. Ahora, 1, 2, and 3. Voy a apagar la tele para que no salga el partido, dijo Ricardo. Right? Okay, so let's go with the attendance. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Desmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. And Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Guys, so tomorrow is the last day, so por favor conectémonos, be punctual, conectémonos para poder revisar el examen. Si tienen cualquier duda, si hay un tema que podemos repasar mañana, igual me lo hacen saber, ¿ok? Yes? So guys, I will see you tomorrow. Yes. Gracias a todos por terminar la plataforma. Y para las personas que tienen menos de 100 en la plataforma, si pueden volver a hacer un ejercicio, háganlo, ¿ok? Que voy a actualizar notas en este momento. Yes. Okay, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.